Y acabamos de bajarnos de un camión Sábalo Centro, nos dirigimos rumbo a la Isla de Piedra. Como podrán notar, tenemos que tomar ahorita una pequeña embarcación para llegar a la Isla de Piedra. Es un lugar especialmente para aprender a nadar, ya que está muy bajito, como 50 metros de distancia. Esta es una pulmonía. Vamos llegando. Hay mucho ese baño. Vamos llegando a ese baño. Aquí está. Este es el embarcadero. Playa Sur. Esto es la Isla Piedra, Parque Artista, Paseo Recreativos. Vamos a ver qué. ¿Cómo está esta Playa Sur? Y ahí están los famosos ferries que se encargan de llevar carros hacia la Paz, también como transporte público también. Bueno, de aquí llegamos a lo que se llama el embarcadero Playa Sur, fundado desde 1936. Hasta las famosas pulmonías. Aquí en la Isla de Piedra encontrarás todo tipo de artículos para que te la pases bien. Desde lentes, botanas y todo. Bueno, vamos aquí nuestros boletos que nos costaron solo 30 pesos. Últimos. Recomendable ponerse su chaleco salvavidas, ya que pues es raro que se voltea, pero es más bien para protección de la gente. Obligatorio ponerse. ¿Tiene la piedra aquí ya? A ver si hay. Se mueve. No, que primero subirlo la moto, lo que está así de moda, y después lo demás. Todo sigue de autodidacta. Otro que viene de la Isla de Piedra. Turistas. Vamos a ver. Ahí estamos viendo esto. Tu celular. Aquí estamos despegando. Llegamos rumbo a la Isla de Piedra. Hay una plaza, una zona de reunión, no sé cómo se llama.
Club. Sí, cierto, ahí viene una carpa grandota. Ahí creo que ahí tocan los grupos, cada vez que vienen tocan los grupos, los rockeros. Sí, está cerquilla de ahí, está la mía. Sí, ahí está la comercial, está la Soriana por ahí. Sí, la Soriana. Sí, vimos ahí. Pues llegamos rapidote, ¿eh?
aquí estamos disfrutando de esta gran oleaje. Aquí estamos en la isla Piedra.